Saludos videojugones, hola y bienvenidos una vez más al baúl de juegos Java. Y empezamos con DuckTales. Oh, everybody wants something with the pato. Oh, oh. Pues sí. El tío Gilito. Uy, se ha metido el agua. En un nuevo juego solo para el mercado ruso de Pato Aventuras, ¿no? DuckTales. Es curioso como salieron un montón de juegos solo en el mercado ruso que jamás yo creo que llegamos a ver en tierras de América o de Europa. En fin, vamos allá con el viejo tío Gilito. Uf. Por cierto, tío Gilito, que sé que en muchos países de América se le llamaba de otra manera, así que si podéis ponérmelo en los comentarios estaría muy bien. Y aquí estamos viendo cómo también intentaron a su manera hacer un poquito DuckTales para tu aventuras en juegos Java, muy dedicado por supuesto, como digo, al mercado ruso de telefonía móvil. Y no le fue mal porque el título tiene muy buena pinta, se controla de maravilla, el juego está muy bien, muy muy bien, me ha gustado mucho jugarlo y creo que es un título que si tenéis la ocasión de jugarlo en Java o en el propio ordenador, como veáis, es una auténtica maravilla, es muy bueno, es bastante bastante bueno. Estoy indagando con los juegos Java en vuestro canal favorito de juegos que nadie os va a enseñar más que nosotros, que son los juegos Java aquí en Library. Y además ahora os voy a enseñar un título muy interesante, tres títulos en esta ocasión en el baúl de juegos Java, y una curiosidad sobre Resident Evil que no pude meter en otros vídeos anteriores, más que nada porque es simplemente una curiosidad. Así que vamos con Kane and Lynch Dead Men. Kane and Lynch, con dos entregas en el ordenador principalmente y en medio consolas, tuvieron muy buena aceptación. Lo podéis encontrar bastante, bastante barato en Steam, las dos partes, sobre todo la última. Son juegos que se dejan jugar, son juegos que están muy bien, de acción y aventura. Y vamos a ver cómo transportaron todo lo que es la mecánica de acción y mafia y disparos y robos y todo de Kane and Lynch a los móviles Java. Aparte de, bueno, como veis, mucho texto explicándoos. Y como podéis ver, bueno, pues es una presentación muy a lo plataformeo 2D, que oye, tiene una pinta muy buena. Y ojo, ojo, que esto que os voy a decir os va a sonar muy extraño, pero es la pura verdad. Había juegos en 2D de acción, plataformas de este estilo en Java, que son una auténtica maravilla. Y mucha gente, por desgracia, no los han jugado y se pierden juegos que se dejan jugar muy bien, están exquisitos, exquisitos, nunca mejor dicho, y se juegan de maravilla. Ahora también tienes la Game Boy Advance y esas cosas, que también tiene juegos muy buenos, obviamente. Pero en lo que estamos ahora, que son juegos Java, Kane and Lynch se juega muy bien y os voy a enseñar juegos de plataformas de acción 2D que son una auténtica pasada y una auténtica maravilla para jugar en dispositivos móviles, juegos Java. No te lo pierdas, dale ahí, que se pone rojo ahí. Ahí. Ya ni te cuento, ¿no? Si luego encima van Kane and Lynch ahí a ponerse los dos, en plan con la pistola. Venga, baja. Vamos ya, vamos a meternos en plan la jungla de cristal, Die Hard, con Bruce Willis. Y entonces ya se vuelven locos, de verdad, enorme. ¡Joder! Tú no la has visto, yo tampoco, pero va a haber una quinta película de la jungla, una quinta o sexta, yo no sé ni por dónde van, de verdad. No sé si Kane and Lynch creen que son John McClane o es simplemente que están
siendo duros de matar. ¡No se sabe! En cualquier caso, continuar, porque es posible que cualquier día, cuando menos nos demos cuenta, lleguen Kanan Lynch con una película. Pues sí, porque Lionsgate todavía tiene los derechos. Y si han hecho Detective Pikachu, ¿quién dice que no pueden hacer un día una película de Kanan Lynch? Todo es posible. En este mundo loco en el que estamos viviendo ahora mismo, fíjate. En cualquier caso, lo que os voy a enseñar ahora a continuación tiene visos de ser una auténtica... Bueno, en fin, una cosa súper interesantísima. Ni más ni menos que hay un título... Bueno, el Kanan Lynch es una pasada, ¿eh? De verdad, si podéis, si tenéis la más mínima oportunidad de jugarlo, jugar a Kanan Lynch, su juego Java y los originales, por supuesto. Y ahora os voy a enseñar Resident Evil Prequel, pero no he podido acceder al propio juego en sí. Si alguien en los comentarios me puede decir un poquito cómo es, se lo agradecería, porque no he podido. Ahora, la intro no tiene desperdicio. Unos rayos, ahí empezó a salir Resident, un tipo con una, que parece que está ahí en medio del campo en una granja, no se sabe, no se puede decir. Y entonces Resident Evil vuelve a correr otra vez aquí, y salen los rayos, madre mía, corre con los rayos, no se puede. Venga, va, Resident Evil. Entendemos que es Resident Evil. Pero, bueno, y ahora Steve está ahí en un muro, no se sabe por qué, tirado. Sale un bicho súper raro, yo eso no lo he visto en Resident Evil en la puñetera vida. No se ha visto. Y nos dicen que es la precuela. No es ni el Resident Evil 0, ni nada. Y ahora aquí ya empieza a salir el monstruo ahí, termina el prequel, no se sabe. Entonces ya le coge y le degolla vivo. Y ya. O sea, si alguien por favor me puede decir cómo es el gameplay de este título, porque tengo unas ganas locas de jugarlo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Resident Evil Prequel. No he podido acceder a la parte del propio juego en sí. Y me encantaría. Y ahora os voy a enseñar uno de los juegos que más me ha costado jugar en dispositivos Java. Sin lugar a dudas. Y ahora sí, vamos a jugar a un Soul Calibur Mobile. Pero os advierto. Sí, tienes a bastantes personajes, pero no es lo que vosotros creéis que va a ser Soul Calibur Mobile. Es un título antiguo, es un título que tiene su tiempo. Tienes a Mitsurugi, por supuesto, no podía faltar. Pero tiene su tiempecillo, tiene su cosilla. Dale su cosilla, Soul Calibur. Los animales carnívoros nunca engordan. Fisiología del gusto. De Jean-Anton Brillat-Savarin. 1755 a 1826. Fíjate. Y te hablan un poquito de cómo es Ishiro Mitsurugi, que se ha granjeado una gran reputación en los estados guerreros por su habilidad en el manejo de la espada, capaz de superar incluso a un rifle. Pero siempre han sido encontrar... Pero que no me deja ni leer. Pero esto no puede ser. Y además contra Ivy. Era uno de los personajes que mejor y más me gustaban, hijo mío. Y por cierto, yo jugué a Soul Calibur 2 en Nintendo GameCube y era una auténtica maravilla. Vamos a intentar darle con los botones y las cosas. Pero aún así no va a ir. ¡Es que no va a ir! O si va lentísimo.
Si se puede, no se sabe. Vamos ya. Mitsurugi contra Ibi. Y vi lo que pasó y me fui. ¿Por qué? Pues mira, lo voy a poner en pausa. Ahora hago una pausa. Me tomo un gin tonic y me hago una pausita. ¡Anda! No bebáis, te pones mal. Pero voluntario. No obstante, yo bebía por ello. Mitsurugi se fue al Japón feudal y se puso a estar con Ibi, pero no por propiciación, sino por luchar. Es entonces cuando Mitsurugi pensó: Ibi, tú estás muy bien, ¿eh? Pero hay que luchar, eso es lo primero. No sea que te vayas a ir para atrás y mientras uno está haciendo el arte de la propiciación, la otra se iba a buscar cosas, dinero mucho mejor. Y vamos a volver con más cosas aquí en Library Gamer, donde el juego es conocimiento. Porque si no tienes conocimiento te pueden robar hasta 4 millones de pesetas, que es lo que me pasó a mí. Yo soy muy bueno y me pongo así porque yo soy quien soy. Pero la verdad, no era cosa voluntaria. Me ponía yo porque me daba la gana. Así, a lo loco, a jugar juegos Java. Iban lentos, pero la cosa era traeros juegos que nadie os traía. Porque aquí lo que queremos es veros las cosas como tienen que ser. Yo, vuestro humilde servidor aquí en las cosas del baúl de los juegos Java. Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Verdad, yo me puse con ello y creía que estaba bien. Pero el juego era lento. Lento de cojones. Una cosa horrible. Yo pensé ir a la meretérita y a la guarida civil. Pero no tenía ganas. Ese día me había ido a buscar otras cosas que tenía más importantes que hacer. Y vimos que había más juegos Java, muchos y muy interesantes. Solo había que rebuscar, pero no por dinero, sino por traeros los mejores juegos aquí, a Library Gamer, conmigo y también con las prestitutas.